y hay un artista que ha logrado trascender todos los géneros musicales, dando arreglos diferentes, dándole una composición distinta a cada una de las grandes obras de nuestro cancionero folclórico argentino. Y estoy hablando del señor Lito Vitale, que nos está esperando allí en Corrientes. Buenas noches, Lito, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, felices de que nos acompañes y ansiosos por ver lo que va a ocurrir esta noche cuando llegues al escenario. Yo también, muy feliz de estar aquí porque especialmente hoy, el año pasado estuvimos con Baglietto. Exacto. Y hoy es algo particular porque vamos a tocar con el trío, o sea, vamos a tocar música instrumental, chamamé. Básicamente preparamos el repertorio especialmente para este concierto en el festival. Lo único que nosotros tocábamos de chamamé dentro de lo instrumental históricamente es el clásico Merceditas. Claro. Pero hoy ensayamos varios más que no quiero quemar, quiero que la gente los escuche en vivo. Y con el trío que comparto con Víctor Carrión en los vientos y Mariano Delgado en la guitarra. Y además tengo dos invitados de lujo. En principio va a estar el genial bandoneonista Joaquín Benítez. Uy, qué placer. Con el cual hice, sí, es una bestia espectacular. Total. Con el cual vamos a hacer dos también clásicos del chamamé. Y al final nos vamos a dar un gusto de esos que son para toda la vida y son cosas que uno agradece especialmente. Vamos a tener de invitada en nuestro cierre a Ofelia Leiva, que es como un recontraclásico que tocó después de haberse retirado el otro día aquí y nos da la posibilidad y tenemos el honor de compartir dos canciones o tres, según lo que quiera el público, con ella hoy. Estuvimos en el ensayo, fue hermoso, emocionante, una manera de cantar única. Ya la conocen todos, pero bueno, para nosotros, para acompañarla, viste, es como que es algo muy particular, muy especial. Yo lo estuve con Rosendo hace muchísimos años en aquel Ese Amigo del Alma que tenía en la televisión. Y después de ahí nunca compartimos música juntos, así que para mí es un reencuentro hermoso. Y para la gente que lo va a ver a través de la pantalla de la tele, también un encuentro con una de las grandes estrellas que tiene el chamamé, ¿no? Está Ramona y está Ofelia Leiva, que es una de las voces que ha dado la provincia de Corrientes para todo el país y para todo el mundo. Y pensaba que este escenario en particular, el Osvaldo Sosa Cordero, que solamente recibe chamamé allí, que los artistas llegan y se dan el permiso de hacer chamamé, tiene mucho que ver también con lo que vos haces a lo largo de todos los festivales, con los espectáculos folclóricos, porque siempre el chamamé está presente. Sí, absolutamente. Además que me parece que está buenísimo que aquí nos propongan meternos en el mundo del chamamé, claro, a todos los músicos que venimos de distintos lugares de la Argentina. Hace poco, el año pasado, que también charlamos, estuve en el Festival del Poncho y exacto, fue muy exacto, especial para mí compartir la apertura con músicos específicamente de ahí, y me parece que cada festival, cuando te propone compartir música con artistas locales y la música específicamente del lugar, la particularidad que tienen las distintas expresiones folclóricas de cada lugar de la Argentina, es para nosotros, por lo menos para mí que vengo de Buenos Aires, un gran aprendizaje. Total. Me nutre muchísimo el hecho de compartir con artistas locales. De hecho, estoy armando ahora un proyecto con orquestas provinciales para girar por toda la Argentina. Qué lindo. Así qué que lindo. Para mí eso es un punto fundamental. Lito, querido, hermoso escucharte. Diego te saluda. Y cuando estamos acá antes de empezar el programa con Maya, nos preguntamos, ¿cómo haces para tener esta versatilidad? ¿Cómo haces para ir por tantos lugares con tantos músicos, dando posibilidad a nuevas generaciones también? ¿Cuál es tu espíritu artístico para poder mantenerte en el cambio constante y haciendo crecer cada vez más a nuestra cultura argentina? Bueno, muchas gracias. En realidad lo que yo hago es pasarla muy bien y tratar de abrirme a conocer y a compartir con músicos de toda la Argentina. Soy muy de la Argentina, no me gusta mucho salir al exterior. Ajá. Tengo familia, me gusta mucho estar en mi país, me gusta mucho tener la posibilidad de volver a casa rápido. Y la Argentina es tan rica a nivel cultural y a nivel artísticamente musical, específicamente, sin quiero duda decir, que perdernos la posibilidad de compartir y de aprender de cada rincón de la Argentina es realmente ser un necio, porque está buenísimo. Y para mí, que tengo la particularidad, como muchos otros músicos argentinos, de haber crecido en una casa donde se escuchaba todo tipo de música,
compartir y aprender y verlo en carne propia, el hecho de que alguien te pase los yaites específicos de cada lugar, es una maravilla. Así que me siento feliz, yo hago mi aporte, no puedo yo hacer un análisis a nivel musical de lo que hago, porque eso lo tiene que hacer la gente y ustedes, pero qué lindo. Te puedo asegurar que lo hago siempre desde la pasión. Para Segura. Mí esto no es un trabajo, es una pasión. Qué hermoso. Y como segundo punto se transforma en un medio de vida, pero especialmente para mí es una pasión y me siento muy feliz de poder vivir de esto. Exactamente, y se transmite cada vez que llegás a un escenario con propuestas diferentes, cada vez que vas recorriendo la geografía del paisaje y pintándola musicalmente. Seguramente a lo largo del Festival País 18 te vamos a seguir encontrando en Cosquín, creo que es el próximo encuentro, ¿no? No, ¿y con quién estaba Grito? Que me está engañando con Jairo. No, pero pensé que vos también estabas. Porque estuviste con nosotros en Las Heras. Estuvimos pasando algunas cosas. Exacto, Las Heras estuvo buenísimo el otro día. Fue hermoso y la pasamos realmente muy bien. Y fue un concierto completamente diferente el que hicimos el sábado pasado. Y Juancito este año hizo unas giras y unos conciertos preciosos con el amigo Jairo. Y él va a estar en Cosquín. Yo este año... Y espero que el próximo año esté ahí. Pero bueno, de todos modos, hay tantos festivales y tantos conciertos. Seguro. Que está bueno que a veces te toque estar y a veces te toque escuchar. Está bueno hacer falta de vez en cuando, que nos extrañen un poco. Así que seguramente el próximo año estarás allá, pero tenemos una gran cobertura de todos los festivales, así que nos seguiremos encontrando. Gracias por la generosidad de charlar con nosotros y de contarle a la gente cómo se vive esta previa antes de esta gran noche que será la de ustedes allí en el Osvaldo Sosa Cordero. Muchas gracias, un beso enorme. Beso enorme, Lito, gracias. Qué lindo, qué hermoso, placer. Hermoso. Maya, qué esto, placer. Esto nos permite la tele, entrar en cada una de las casas, recorrer este mapa de festivales con los artistas que son parte fundamental de nuestra historia y que están allí acompañándonos. Por